Vamos a arrancar el partido, se ha atorado la gata comiendo sandía. Ha venido acá con su hermana, con Mari, está lista ya también para acompañar a la gata. Jennifer, Mari, y acá está el chiquitín, ahí está, acá el chiquitín, hermano de la mona, el chiquitín. Estarán aquí conjurando el equipo de la gata en esta tarde, que va a enfrentar a un duro trío. Ahí está, Don Calvo Piña está ahí sirviéndole, Pico Mocho y Marlene es el equipo de este lado. Ahí tenemos el primer cambio del partido. Ahí está Mari, ahí está el chiquitín y la gata. Este es el partido de esta tarde, la gata versus Marlene. Cero iguales de momento. Toma la bola el chiquitín, alza Mari, le vira al palo la gata y la mató a Marlene. Cambio, Jennifer. Toma la bola, Pico Mocho, brinca y la mató a la gata, que se corría para atrás. Le mete potencia a la batida, punto, ahí no llegó nadie a esa batida, 1-0 arriba Marlene. Va a pegarle ese balón, Marlene otra vez, alza a Jennifer, pasa Jennifer, afuera se va, 2-0 arriba está Marlene. La batida de Marlene, la toma la bola, la gata, bombea la gata, vuelve Pico Mocho, brinca y otra vez la vuelve a matar a la gata, Pico Mocho que está infalible ahí en la entrada, 3-0, bate. Viene Jennifer, ahí viene Chiquitín, es cabeza y no puede ahí, Don Calvo Piña. Jennifer recibe el Pico Mocho, Marlene, que busca adelante, se va afuera, Marlene resigna el primer punto, 1-3. Están unos consejitos, la gata que se viene a batir, cortito, Pico Mocho, entra el mismo, le busca la otra esquina. Buena bola, señores, cambio. Viene la batida, la pasa el chiquitín, llegó Don Calvo Piña, Marlene que alcanza a topar, pasa Pico Mocho, afuera. Ahora cambio de nuevo, 3-1, 1-3 más bien. Viene Jennifer con el bate. La toma Pico, entra el mismo, y la gata, ¿dónde se corre la gata? Se queda pasmada ahí, la gata y el volador. Marlene bate fuerte, recibe el chiquitín, alza la bola Marín. La deja la gata, ahí fácil llega Marlene, alza Don Calvo Piña, le vira el palo, llegó, ahí bien, a pasar, se viene el chiquitín, llegó Calvo Piña, atrás, Pico Mocho le alcanza a topar, va a pasar Marlene, la gata que recibe se hace servir de Mari, le vira el palo y la convierte bien ahí la gata, cambio, cambio, ahí está la gata pegando el 1-3, la toma, Pico Mocho que entra todas las que le dan, la suelta y la gata no puede ir, y las coloca Pico Mocho, cambio, cambio, bate Marlene. La gata entra, le sirve el chiquitín, centro largo a las manos de Pico, alza Calvo Piña, intenta descabezar, no se deja Mari, pasa ahí el chiquitín, nuevamente ayuda a Pico Mocho, Marlene, servicio bajo, adelante, llegó bien Mari, buena salvada de la servidora, pasa Pico Mocho a la esquina, la toma ahí el chiquitín, va a pasar la gata, le vira el palo Calvo Piña, no puede, cambio de nuevo para la gata, sigue el partido, 1-3, el volador. Chiquitín Aguilar, hermano de la mona, salta Pico y le manda otra bomba a la gata, no la deja respirar a la gata, con la batida, la gata, vaya, le dice el volador, entra el chiquitín sin saltar, la toma Calvo Piña, la pasa Pico Mocho, afuera se va Pico, marcador 3-1, baten ahí fuerte, entra el mismo Pico Mocho, y la mataron de nuevo a la gata, Marlene, la toma el chiquitín, alza Mari, a la esquina, Pico Mocho que está ahí ayudando, denme a mí mismo, dice, y se queda Pico Mocho, cambio y cambio, señores, no sale de ahí el marcador, llega Pico Mocho, saca como puede, la pasa Marlene adelante, bien, llegó Mari, la busca la gata, afuera se va Marlene, le pega a la gata, agacha bien, salva la bola Mari, le sirve a la esquina, Pico Mocho está por ahí, alza la bola y pasó Marlene, la gata, lo mandan a chiquitín, a ver qué hace, le busca al otro lado, mala totalmente, ahora sí, puntos para Marlene, 4-1, pega Marlene, chiquitín que llega, alza Mari, descabeza y no puede Calvo Piña devolver la bola, chiquitín llega Pico Mocho, entra el mismo, busca, bombeale, llegó la gata, casi se cae, le devuelve ahí, la bola, y esa bola que casi con trama pasa y nuevamente la gata se va adelante y Pico Mocho aprovecha para ponérsela con el bate, toma chiquitín, ¿quién viene? Nadie, se quedaron los dos, nadie se animó a entrar, punto más, 5-1, Marlene se va,
con una buena ventaja hasta el momento, 5-1. Marlene, toma Chiquitín Aguilar, alza la bola, Mari. La gata al medio, adivina bien Calvo Piña, va a pasar Marlene. Ahí lo mandan a Chiquitín, descabeza. Y esa bola parecía que iba afuera, pero ahí no la pudo Pico Mocho sacar bien. Cambia en el bate de Chiquitín, atrás, ahí casi lo tumba. Juega, dice el juez, descabeza, domina de Chiquitín, sigue Mari. Ahí va a pasar Jennifer, el descabece, la toma Calvo Piña, no vale, dice el juez ahora sí. Punto, 2-5, 2-5. La batida de Chiquitín, Pico Mocho que entra, le busca el descabece, viene a toma Mari, la va a pasar Jennifer, pasa nuevamente, mete a la izquierda, sigue Mari, se quedó, cambio, la toma Jennifer, marcador 5-2, a la esquina, la gata afuera, se fue lamentablemente, convertido el punto para el otro equipo, 6-2 arriba Marlene, ahí está batiendo Marlene, toma Chiquitín, alta la bola, viene Mari, a la esquina, Pico Mocho corre, salva bien, alza Calvo Piña, adelante, llega Mari, la toma ahí para que pase Chiquitín, lo descabeza, afuera otra vez, 7-2, ya está el partido. En el partido, para el equipo de la gata, le permiten a Marlene estar arriba, 7-2, y ahora la agarró a Calvo Piña en la gata, cambio. Una gran lluvia acá en Santo Domingo, abatido ahí con Pico Mocho, Calvo Piña que sirve, viene Marlene. La busca adelante, saca a la izquierda a la gata, bien le dan al volador, a la esquina, ahora sí, cayó adentro, 3-7. Bateado de Chiquitín, ahí le está tomando la bola, Pico Mocho ha entrado, le busca adelante, la gata llega bien salvada la bola, se le pasó, Pico Mocho la regala, le pasó Mari, casi lo agarró ahí a Pico Mocho, pasa Marlene, domina el Chiquitín, la pasó y convierte esa bola. 4-7, se pone bueno el partido. Ahora sí, qué buena batida, casi lo agarra Pico Mocho, sirve Mari, le bota a la esquina, ese le fue esta bola a Pico Mocho, no vale. Ahí toma la gata el balón y bueno, ahora sí, estamos 5-7, se anima el equipo de la gata. Bate Chiquitín, buena bola, convierte y festeja por acá, 6-7. Y se preocuparon en el equipo de Pico. Bate Chiquitín, cortita, Pico Mocho llega, se le va torcido, llega Mari, la pasó también, ataca a Pico Mocho, la gata, adivinó bien la gata, ahora viene el Chiquitín, a ver si lo empata, la tiene atrás la Marlene, viene el Calvo Piña, que haga el Calvo Piña, se quedó. Iguales, señores. Se animó el público que está aquí apoyándole a la gata. Gana el Daño Hogares ahí. Con su canasta de pan, ahí está Daño Hogares. Vamos con el bate de Chiquitín. Le pega fuerte, Pico Mocho saca mal. Festeja la gata, 8-7. Baila la gata, ¿qué le pasó? Ahora baila la gata, vemos si le dura. Le dura la alegría a la gata, viene Pico Mocho. Al medio. Se lanza Chiquitín y la gata que no puede. 8-8. Viene ahora Chiquitín, la tiene atrás a Marlene. Vuelve Pico Mocho. Se quedó el Pico. El Mario Bros se ha quedado. Llego, dice Marlene. La mona pequeña. Chiquitín. Salta Pico Mocho al centro largo. Llegó. Viene Mari, la topa bien. Juega, dice el juez, Marlene la pasó y convierte esa bola, se confiaron. Marlene, toma la bola, Chiquitín, la gata que entra, 7-8 está adelante, la toma Marlene, viene Pico Mocho para el empate y convierte Pico Mocho. Está el partido ahora, viene Marlene, el partido se ha puesto emocionante, pasó Chiquitín, sí señor, cambio. Chiquitín buscando un punto más, totalmente afuera, cambio. Piquito, Pico Mocho, a la gata, atrás, domina la gata, vaya volador le dice, ¿qué hace el Chiquitín? A la esquina, llegó Pico Mocho, viene Marlene para el empate, adelante, llegó la gata, la sacó como puede, la pasa, buena bola, mantiene el punto de ventaja, se viene con la gata, le bate atrás, Pico Mocho, llegó pidió Marlene, va a repetir la batida, 8-7, le pega Jennifer. Entra Pico. Donde corre la gata, se quedó Pico Mocho. 9-7. 9-8, perdón, 9-8 está el partido.
remarse a fondo ambos equipos si quieren ganar el primer 15. Entra Pico Mocho al medio, llegó la gata, perfecto, a ver si convierte, lo busca, ahí estaba parado Calvo Piña, sirve Pico Mocho, viene Marlene, fácil regalo, la pasó, salvó Pico Mocho, Marlene que no domina, punto más para la gata, 10-8 de la gata. Pasó con lo justo esa bola, pasa Pico Mocho, aguanta Jennifer, la toma Mari, la descabeza, llega Pico Mocho, casi se le afloja la bola, adelante, llegó la gata, cae Jennifer, la pasa, se recupera la gata, Arlene que busca descabeza, llegó y la pasó, corre Pico Mocho, 10 puntos, sí señor, 11, se emocionó la gata. 11, buena jugada del chiquitín, que bueno, recordamos que en su juventud era un gran jugador. Ya acá se está cansando ya. No pasan en balde los daños. Vamos con el bate de Jennifer. Última Jennifer. La toma Pico. Entra Pico, está desesperado. Le torcieron. Llegó bien. Aquí lo puede terminar la gata. Llegó Marlene. Sirve Pico Mocho. Pasó Marlene adelante. Llegó bien Mari. Tres cabezas, llegó el Cabo Piña, alza la bola, Pico de nuevo, adelante, llegó la gata, a ver si lo remata, lo acaba señores, llegó, ahí Pico Mocho, no remató el chiquitín, Marlene que busca atrás, aguanta la gata, de nuevo confía para que entre, señor, se acabó, no hay nada, ha caído Marlene y Pico Mocho, 12-8 del marcador del partido, cayó Pico, partido difícil Pico Mocho. Estoy jugando solito con dos, solito contra tres, estoy jugando, dice Pico Mocho. El compañero no vale nada. Con el segundo 15, la primera bola, Marlene afuera. Señores, cambio para Marlene, para la gata. Cero igual. Buena remontada de la gata en el primer 15. Y ahora viene a batir. La toma Marlene, vaya Pico Mocho, no va a haber servicio. Le dan adentro, pasa, afuera la manda Pico Mocho. Y por acá le manda también unas palabritas de confianza a Marlene. Al Pico Mocho, que con todo y entrada de Pico Mocho ganó el primer 15. Vamos ahora. A batir se viene la gata Jennifer. La toma Marlene, ahí va a entrar ella mismo. El Calvo Piña que sirve a la esquina. Llega bien ahí para que venga. Buen servicio de Mari. Al medio, la toma mal Calvo Piña. Y ahora, punto para la gata. 2-0, señores. Jennifer la toma Marlene. Vaya Pico, le dice algo Piquito. Al otro lado, mal. Se vuelve ahí Pico Mocho. 3-0. Tiene la gata. Ahí le pega largo. Va a entrar Pico Mocho. A ver si ya hace una, la manda adentro. Llegó Jennifer, la adivino bien. Le sirve Mari. Pasa. Lo quiere descabezar. Pasó. La regaló a la gata. Ahora sí se animó la gata. La descabeza. Buena bola de la gata. 4-0. Jennifer, 4-0 está adelante. Le bate atrás. Pico Mocho. Entra Pico, le dice la gente. No convierte. Marlene, viene la gata. Le bombea, vaya Pico, dice a ver si hace algo, al medio, llegó bien Mari y no pudo la gata salvar la bola, cambio, bate ahora Piquito, corta, llegó y se le fue la bola, el chiquitín le falló la bola, está mojada, primer punto para Pico Mocho, 1-4, vamos con la batida de Pico, atrás, la gata contiene de raqueta, vaya, le dice al chiquitín, a ver si convierte, tremendo bombazo y la mataron a Marlene. Cortito, llegó Marlene, se le pasó, llega Mari, la pasó también, la pasa adelante, anda atrás, mala bola, cambio, se salvó Pico, pegando la bola Marlene, la pasó y se quedó Marlene, se confió, cambio, 4-1 la tiene Marlene, está la tarde lluviosa, por suerte tenemos de acá techado en esta cancha, alza para que venga la bombea, Marlene, de atrás viene, alza Pico, la suelta, bien llega Mari, sacó mal, llegó bien pero sacó horrible, punto, no, cambio para Marlene, cambio, seguimos 4-1, bate de Marlene, llega la gata, entra chiquitín, sin saltar, la va a pasar Pico Mocho, aguantó la gata, no aguantó Mari tampoco esa bola, 2-4 ahora, de Marlene, lo recibe chiquitín, le alzan ahí para que venga el mismo, descabeza, topa, Calvo Piña horrible, la pasa Pico a la mano, ahí se viene de nuevo, la gata, descabeza, afuera la gata, regalado otro punto, 3-4, algo el equipo de Marlene que aún están abajo, 3-4, vamos ahora con la batida, pega Marlene, entra Jennifer, la suelta, bien, llegó Calvo Piña, le dan a Pico Mocho que la pase, al medio, bien, salva Mari,
Juegue, dice el juez, la bombea. Y la mataron a Marlene. Llega un pedido. Chiquitín, la toma Pico, entra el mismo, a ver si la convierte. Bombea la gata, buena bola, cambio. El empate Marlene, llega Jennifer. Alza Mari, bien servida. Llega Calvo Piña. Alza Marlene, pasa Pico Mocho, llegó. Chiquitín, y ahora, ¿qué hace? Adelante, se quedó la gata y se ha empatado el partido a 4. Marlene pegándole el balón, llega la gata, que se dejó empatar estando 4-0 arriba. Ahí va Pico Mocho a pasarla. Aguanta bien la gata. ¡No! ¿Qué hizo? Se le fue por un lado la bola. 5-4 se va arriba Pico. Y perdió esa buena ventaja la gata. Y ahora de partida. Marlene convierte el 6. 6-4. Marlene que se repuso en este 15. Ahora la que se ha quedado Jennifer le busca adelante. Regalo para Marlene. Entra Pico Mocho. La suelta. Mari salva mal. 7-4 ahora sí. Se acerca la victoria Marlene. Después de estar 0-4 abajo. Busca hacer el 8, la toma el chiquitín. Alza Mari. Adelante, la gata la vio clarito cómo estaba botada hacia atrás Marlene. Aquí empieza de pronto la remontada para Jennifer. Juegue, dice el juez. Llega Pico, ahí va a entrar el mismo. La topa la gata. Alza el chiquitín, centro largo. Y no había nadie por ahí. Había quedado adentro Pico Mocho. 5-7, señores, 5. La entrada de Marlene, mala bola, 6-7, ahora se apretó esto. Ahora viene Jennifer para empatar. Ahí le pega. Ahí está el bate de la gata, va a entrar ahí Pico Mocho buscando el cambio desesperado, la bombea. Aguantó Jennifer, sírveme, le dice, viene la gata. Ahí llegó el Calvo Piña, dominó bien la bola esta vez, sí. Viene Marlene, le busca el descabece, llegó, llegó, corre Mari. La pasó bien, salvada la bola, va a pasar Pico Mocho. Llega la gata, que juegue, dice el juez. Y la pasó Calvo Piña. Va a servir ahora. Descabece Pico Mocho que salva. Yo dice Pico Mocho. Le doblaron la mano a Pico. Buena cantidad, casi se chocan. Entra Pico, le suelta a la gata, adivinó. Sigue Mari. La pasa Jennifer, entra Marlene, va a pasar Pico Mocho, se le dio la intención y dominó mal Mari. Ahora el partido se igualaba a 7. Marlene iguales, 7-7. Al 10 termina, viene ahora la gata. Se la llevaba a la casa, que juegue, dice el juez, y la mató a la gata. 8-7. La bola llega Jennifer. A ver si saca el cambio. Oh, a la esquina llegó Pico Mocho. Mete Calvo Piña. La deja adelante, llegó bien Mari. Juegue, dice. Mala bola, punto, borrados para Marlene, borrados, 9-7. Marlene, toma la bola el chiquitín, la gata necesita imperiosamente el cambio, lo busca y lo mató ahí, al Calvo Piña. Ahí está el bate, la toma Pico Mocho, viene a sacar el cambio, no quiere complicarse, la busca adelante y la mató a la gata. Y sale de nuevo Marlene, la toma el chiquitín, viene Jennifer a la esquina, llegó Pico Mocho, tiene que terminarlo Marlene. Ya llegó. Entra la gata, adelante, le da muy atrás, Pico Mocho la da para que pase el Calvo Piña al medio, llega Jennifer, alza Mari, lo descabeza Marlene, corre, corre, corre el Calvo Piña, ahí la sigue, ¿cuál viene? Pico Mocho la pasó, se chocaron y se acabó señores, mala jugada, se la quitaron ahí entre Jennifer y el chiquitín. El tercer 15, no hubo triunfo en dos 15, se fueron al tercero. Finalmente decidió pagar media. ¿Qué les pasó? Aquí se quedaron al final. Ahí estaba el partido parejito, pero al final nada que hacer. Se terminó el partido, amigos, dan abierta, terminó esto. Amigos, muchas gracias. Se va enojada la gata que no ganó en dos 15, ¿eh? Amigos, gracias. A todos los amigos que miran el canal, como siempre, les invitamos a que sigan suscribiendo. Tenemos un nuevo reto de llegar a 10.000 suscriptores. Aún falta, pero poco a poco vamos a lograrlo, amigos. Gracias de todo corazón. Hasta la próxima. Les saludó acá su amigo Byron Eduardo desde las canchas de Federico.